Good evening, guys. How are you doing today? How are you? How do you feel today? ¿Cómo están el día de ahora? Ready to take the class. Yes. Okay, we wait. I just 1, 2, 3, just 4. Okay, for a while, I'm gonna share to you something. And today that we are going to talk about. Let's see. Just give me 1 second. Deme un segundo. Give me 1 second, guys. Okay, guys, let's start in this night. Okay, what do you remember about yesterday? Let's see. What do you remember about yesterday? ¿Qué recuerda usted de lo que fue la clase anterior? Ajá, ¿qué recuerda? The question teacher WH. Ajá, the questions, muy bien, the question when we using present continuous, porque estamos hablando, we talk about the present continuous, right? Pero algo muy, muy, muy importante es que nosotros tenemos que identificar cuándo vamos a utilizar un present continuous. Y yo me hago la gran pregunta y se la hago a usted. When do you know that we have to use present continuous? En el presente, En en el el día a día, presente. en lo Usamos el cotidiano, presente continuo, teacher, en el presente. o sea, en el día a día, por eso es continuo, porque, o sea, no lo usamos en el pasado, no lo usamos en el futuro. Ok, ajá, pero excelente, Jessica, muy bien. Y también, lo siento que ando un poco a little flu, pero también nosotros utilizamos, Teacher, si fuera una compañera ya le hubiera dicho, uy, sí. no, ando demasiado tapada mi nariz y siento que si hablo, siento que me ahogo horrible. Y estoy tratando como de tomar aire y hablar, más que hablo bastante. Entonces, ay, no puedo respirar. Debemos de identificar, obviously, when we have to identify some words, I mean, not some words, that situation, that's another word, is that situation. For example, I know that I have to use, ay, sorry, that I have to use, present, simple present continuous, but is, for example, when you,
when you are doing the action, because we have to use present, porque está el presente, 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 simple present. Entonces, ese tiempo es el simple present, es cuando yo digo una acción que pasó, que está, o sea, que es en presente. Pero el present continuous, o sea, siempre es presente, pero sin embargo, es una. Ay, quería saber. Es una acción que estoy haciendo o realizando en ese momento. O sea, no tiene mucha relación con el presente. O sea, es presente, ¿verdad? Pero no en realidad, porque si yo digo, ah, una oración en presente, utilizando el presente. I read a book every day. Yo leo un libro todos los días. Y ese es un presente, ¿verdad? Porque es presente. No le dije yo leí, no le dije yo voy a leer. No, yo leo, presente. I read a book every day. O sea, es algo rutinario, algo que yo hago normalmente. Entonces, el presente continuo no es una acción que yo hago rutinariamente, sino es that action that I'm doing right now. Es una acción que yo estoy realizando en este momento. Por ejemplo, right now, I'm drinking water. ¿Sí? Ajá, y debo de también, o sea, esa es una pregunta muy común que nos hacen, hey, what are you doing? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces, respondemos con una action with ing. O sea, el verbo se nos transforma. Y cuando estamos utilizando un presente, yo digo, I read a book, no pasa nada con el verbo porque el verbo sigue siendo read. Y no sufre ni un cambio, ni un ing, ni un ed, nada. Queda tal cual. Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos de tener en cuenta para nuestro aprendizaje. Ok, right now we are going to watch this video that is focused on the activities that we are going to do or that we are going to do and say in the same time. Okay, so you say, ah, okay, right now I'm reading a book, or right now I'm watching TV, right now I'm checking my cell phone, I'm checking my social networks. Yes? Okay, here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. Buenas noches, teacher. Las disculpas del caso del día de ayer, que no me pude conectar porque el internet se me arruinó, la cajita del router del internet lo vinieron a cambiar ahora porque ayer se cayó. Ok, perfecto. Don't worry. Thank you. Yes. Creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. What do you see in the video? What do you see in the video? Mm-hmm. Tell me.
Te vio usted en el video. ¿Cómo nombrar las actividades? ¿Cómo nombrar las actividades y de qué manera nos ayuda? Le voy a poner algo. Deme un segundo. Pero, como yo le decía, no es lo mismo decir una acción en presente que en presente continuo, porque el verbo ya nos cambió. Ok, ahorita voy a hacer algo. Y necesito que usted haga lo siguiente. Bueno, le voy a dar la indicación cuando ya lo estemos viendo, porque si la pongo ahorita... Vamos a ver. Permítame. Necesito que usted lo haga a como pueda. O sea, no necesariamente usted va a pensar lo mismo que su compañero. Teacher, yo le voy a poner eso porque pienso que esto es así. Es diferente. Recuerde que nadie piensa igual a nadie. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer yo es mostrarle. I'm going to show you a picture. And then you are going to work and you are going to tell me what they are doing. So you say, ah, okay, teacher. In this picture, I'm going to show you and you have to say the activities but using the present continuous. No sé si me di a entender. Permítame. Ay, 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 ay. Me duele mi garganta, niños. Ya va a cargar. Ay, Dios mío. Bye. No sé si ven la imagen en pantalla. Ahí está. Vaya, ustedes están viendo that picture. En esa picture usted ve different boys and girls. Ay, Dios mío. ¿Qué es? And different children, right? And you have to... ¿qué dice? No lo entiendo. No miro. Ni veo así como ando de mal. Un té caliente. Ah, un té. Ay, sí. Es que miren, si hablo bastante, siento que me ahogo. Desde temprano soy así. Ya me voy a morir. Bueno. Me voy a tomar uno de verdad, porque si no, no voy a poder dormir. Capaz con la boca abierta me va a tocar dormir ahora. Ok. Bueno, retomando. La picture, usted mira. Diferente, ¿verdad? Que están haciendo diferentes, ¿qué? Activities. Ajá. Y en esas activities, usted no, bueno, aquí no las diga ahorita, porque se trata de que usted busque la manera de nombrarlo. Lo podemos hacer así. Usted, o sea, con que me diga la actividad, yo voy a saber a quién se está refiriendo. Si se está refiriendo a ellos, si se está refiriendo solo a ella, si se está refiriendo solo a ella, o a ella, o a él. Entonces, usted lo que va a hacer es de tratar de hacer las actividades utilizando el present continuous. ¿Cómo, teacher? Veíamos en el manual, he's playing tennis, podría ser, vea. Entonces, en este caso, he's running, ¿ok? He's running. ¿Sí? Ya dije... Ya dije la actividad. Entonces usted va a hacer desde el primer niño, desde acá, todas esas actividades. Quiere decir que usted va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ellos 3. 7, 8, 9. ¿Ok? Usted sabe cómo se nombra cuando es más que uno, ¿sí? Ya no le voy a recordar eso. O sea,
Usted ya sabe, ¿verdad? Teacher is... No sé si es necesario. Is necessary writing the sentence. Si ustedes quieren, las puede, las tiene que escribir, ¿verdad? In the chat, sorry. Ajá, in the chat. Las tiene que, sí, las puede escribir en el chat. Y también las tiene que escribir porque me tiene que decir las actividades. Las nice sentence. Después de que hagamos eso, las vamos a leer. Porque necesito escuchar pronunciación. Necesito saber qué hicieron de las nice sentence. ¿Sí? Question so far. Ay, no, las disculpas del caso, mis niños, que hoy sí. Teacher, fíjese que yo así andaba, pero me estoy poniendo este frasquito, es como para la garganta. ¿Qué es eso? Cuénteme. Es un spray. ¿Cómo se llama? Camille. Camille Y, con doble L. Camille. No es Calomisán. No, es como de manzanilla. Ah, de verdad, pero Camille dice va. Ajá, sí, no sé si puede ver el frasquito. No lo enfoco. Camille, vaya, ya lo anoté porque sí me estoy muriendo, me duele la garganta horrible. Y eso me estaba poniendo porque si se recuerda, antier no podía casi hablar. Ajá, solo me pongo de spray, entonces me ha ayudado bastante. Ay, sí, porque me duele horrible, niños, me duele. Y si hablo mucho, se me reseca. Ay, ay, que le cuesta horrible respirar a uno, por eso. Horrible, pero sí. Eso me, se lo dejaron a la niña, fíjense. Pero como ya me oró, lo he usado yo y me ha ayudado. No, pues lo voy a buscar porque sí que no aguanto. De verdad, es un que duele, duele, me duele. Ah, es okay. Camille me dijo. Sí, es Camille con doble L, Camille. Ajá. Camille. Ajá. No, lo voy a buscar porque sí, de verdad que estoy, pero... Oye, a mí me ayudó bastante. Gracias por la receta, mi niña, gracias, gracias. Ojalá mejore. Thank you. Bueno, vamos entonces. You have to take every single activity, ¿ok? Todas las actividades. ¿Usted sabe cómo se hace? ¿Cuándo? Pues es más de uno, o sea, ¿cómo se dice? Porque ya cuando estamos hablando de more than one, ya nos referimos a otro subject. Y a eso, pues, usted ya lo maneja, ¿sí? Ok, here we go. Ah, no les dije cuánto tenemos. Tenemos 5 minutes. 7:20 empezamos. Luego de eso, paso lista. Hoy voy a pasar lista a las 7:20.
No sé cómo poner que ese niño está en ahí. Acá. Se ha subido la lámpara. Acá. Ah, podríamos decir he's climbing. Está escalando la lámpara ahí. He's climbing. Ah, climbing the lamp. Está escalando la lámpara. Ok, excellent. Good question. Y casi, casi terminamos. 2 minutes. I finish. Ok, mi niña. Solo paso la lista. Ah, bueno. Ya se venció el plazo ya. A tiempo. On time. Voy a pasar lista. Y luego vamos con los ejemplos. Levánteme manita. Please. Para que usted sea la primera. Ok. Denme un segundo mientras carga mi asistencia. Sí. Muy bien. Yesenia Magdalena. Yesenia. Sí, teacher. Present. Present. Jessica Esmeralda. Present, teacher. Okay, thank you. Ah, espérenme que se... Uy, ¿esto qué pasa? Espérenme, que eso se me ha movido. Uy, eso está raro. Estoy pensando al revés. Sí, espérenme, permítame. No, hombre, si es que me han movido la lista. Uy. No, miren, alguien quizás modificó esto. Como aquí no solo yo tengo acceso, sino varios. Pero bueno, lo voy a pasar. Lo raro es que... No, pero todos están así. Bueno. Algo habrá pasado, niños. Vaya, si en caso no lo menciono al final, me avisan porque, uy, tengo bien corto el grupo. Vaya. Jessica, igual que estuvo presente. Mario. Mario. Present, teacher. Ok. Laura María. Laura. Laura. Luz Marina. ¿No? Present, teacher. Ah, ok. Thank you. Ay, Luz Marina, hasta hoy que la veo. Lorena Abigail. Sí. Es que ayer se me fue el internet. Estos 2 días se me ha ido el internet. Y hasta hoy he logrado conectarme bien. La vamos a perdonar. Y si no se conecta mañana, Marina. No, tiene que conectarse. Mañana es nuestro último día. Ok, Lorena Abigail. Lorena Abigail, ¿no? Lorena Abigail no está. Ah, vaya, no me escucha. Ajá, ok. Zulma Yamilet, y perdón que no le escucha. Zulma Yamilet. Zulma. Sonia de Jesús. Sonia de Jesús, no. Sí está ahí, puso mensaje en el chat. Ah, ok, gracias, gracias, Lina. María Angélica. María Angélica. Present, teacher. Rosario Arelí. Lloyd Abigail. Lloyd Abigail. Present, teacher. Yanira Elizabeth. Yanira Elizabeth. Ok. Sephory del Carmen. Present, teacher. Thank you. Xiomara Graciela. Present, teacher. Yasmin Astri. Present, teacher. Marcos Alonso. William Neftalí. Present, teacher. Luisa Stephanie. Present, teacher. Leila Roxana. Present, teacher. Oscar Eleazar. Present, teacher. Rosario Guadalupe. Rosario Guadalupe.
Oscar Alexander. Oscar Alexander. Yesenia Abigail. Present teacher. Tania Ivonne. Y María Elena. Me los han movido, por eso es que sentíamos rara la lista. Por alguna razón los han movido, fíjense ahora que... María dice que ahí está, dice, pero que no podía contestar. Ah, ok, gracias. Muy bien, les mencionaba, sí, han cambiado la lista. Y cuando es así, pues, obviamente no. No va a ser el mismo orden. Vaya, muy bien. Vamos a empezar con Yesenia. Ok, Yesenia. Tell us, Yesenia. The third, he is driving his bike. The second is he is playing in his scooter. Excellent. The third is he is sending a message. The fourth is she is listening music. The fifth is she is playing with her dog. Excellent. Yes. Is he is climbing the lamp. Climbing. Climbing. Excellent. Seventh is they are walking in the street. Eight is she's talking in her cell phone. And the nine is he's running. Okay, excellent. Thank you, Yesenia. Y algo muy importante que Yesenia le dio fue el contexto. O sea, ella le dio el contexto in the street. Y eso es terminar una oración con un buen contexto. Congratulations. Okay, vamos con Abigail Campos. He is riding on the bike. He is skating. She is listening to music. He is playing with the phone. She is talking on the phone. And he is running. Solo esa hice porque solo esa gente en teacher. Ah, vaya, perfecto. No se preocupe. Aquí era, ¿verdad?, de ver las más importantes. Y ver la actividad, pues, y si no, pues, cualquier actividad para mí pudo haber sido que they are talking about the secret, ¿verdad? Ellos están hablando sobre un secreto, mire, aquí sabe, le está diciendo la niña a la otra que era un secreto para mí, ¿verdad? Entonces yo les hubiera puesto, they are talking about the secret, ellos están hablando sobre el secreto, mire, se están secreteando. O sea que se supone que esos tres niños están juntos, ¿verdad? Sí, ajá, se supone que los tres, ajá. Eso es lo que yo no entendía. Muy bien, pero no se preocupe, aquí podemos ver cualquier cosa. O podemos decir, por ejemplo, he is checking his social networks. O sea, está chequeando sus redes sociales. O he is checking the cell phone, está revisando su celular. O sea, aquí es de que nosotros improvisemos, pero que utilicemos el present continuous. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces eso es lo que prácticamente, pues sí vamos a analizar de la picture. Por eso les ponía esa picture que tiene bastantes imágenes y diferentes actividades. Porque si ustedes se fijan en el video vimos different activities. Entonces usted lo que va a hacer es decir esas different activities. Los que no han levantado manos siempre les voy a preguntar. Ok, Jessica. Jessica. Ok, teacher. Number one is reading a baby. Number two, no teacher. Number three, he is watching number the two, cell. Number two, sorry. Two, no teacher. Number two, no, ¿por qué no? No. He is playing with his scooter. Or he is riding to his scooter. Está montando, porque eso igual, o sea, cuando es bike, cuando es scooter, podemos decir
que se está montando, que el verbo está. Ah, okay, it's a scooter. Scooter, it's riding a scooter. Okay. Ajá, continue, vaya, continue. Sería he. ¿Qué? He is washing the cell phone. Okay. El otro es number 1, 2, 3, 4. She is playing with the headphones. Dog, perdón. Ah, okay. Dog. She is playing with her dog. Okay. She's talking uh-huh. on the phone, on the cell phone. Okay. he is running in the park. Okay, excellent. Thank you. Yesenia, what about you, Yesenia? Yesenia de Cruz. Ahorita, teacher. Ahorita. Espéreme, que le he agarrado feo esto. Espéreme. Sí, se le corta un poquito. Sí, vaya. Es... Espéreme, que se me puso en... He is reading a bicycle. She is listening to music. She is talking on the phone. Y he is running. Okay, excellent. Thank you. Muy bien. Ahí las que logran entender, ¿verdad? Hay muchas que se entienden. A ver, ¿quién más? Levante mano, por favor. Please, 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 please. ¿Quién más? Ok, Mario, go ahead. Y luego Yanira. Mario. He is playing a bike in the street. Uh-huh. He is playing a scooter. Uh-huh. She is listening music. Uh-huh. She is talking a cell phone. Mm-hmm. They are walking into the park. Okay. He is playing a cell phone. With his cell phone? With his cell phone. Mm-hmm. He is climbing to the lamp. Climbing to the lamp. Excellent. Climbing. She is playing to the dog in the park. Uh-huh. He is running. Excellent. Good. Congratulations. Let's see, vamos con, ¿quién más? ¿Quién más? Yanira. He is riding a bike. He is playing choy. He is clapping the nerve. Clapping the nerve. The lamp. He is playing with his a dog. He is talking to his cell phone. Uh-huh. Okay, excellent. Someone else? Nadie más. Vaya, muy bien. Si ustedes pudieron notar con los que estuvieron participando, agradezco mucho su participación porque ahí puedo ver quiénes están interactuando y quiénes están esforzando por tener esto, ¿verdad? De decir, ah, ok, me falta María y me falta Luz Marina. Ya voy con ustedes. Solo mencionar, acá nosotros podemos tener libre, o sea, estamos a lo libre de pensar, ok, para mí él podría ser he's riding the bike, okay, ajá, o he's thinking about ride the bike, o sea, está pensando, ¿vea? Sobre si montar su bicicleta. Aquí usted queda, o sea, tiene como libertad de usted poder expresar y decir, ah, ok, pues es así, ¿verdad? Entonces, acá tenemos como eso. Entonces, usted elige qué actividad le va, usted elige qué actividad le va a designar a cada uno. Por eso les decía, aquí vamos a hacer un ejercicio y probablemente yo lo vea de un modo, usted lo va a ver de otro y usted va a decir otra actividad. Voy ahorita con Yasmín, que perdónenme, no les había visto la manita levantada, así que voy con Yasmín y ya voy a mencionar a los que tienen manita levantada, no me la vayan a bajar. Yasmín. Good evening. Good evening. The number one, he is reading a bike. Writing. Writing. Two, not reading. Reading es leer. Reading es leer, ¿verdad? Riding a bike. Riding a bike. He is riding a scooter. He is looking at cell phone.
She is listening music. She's walking her dog. They are already talking. She's talking on the cellular. He is running. Excellent. Thank you very much. Thank you, Yasmin. Well done. And Luz Marina, vamos a ver. Luz Marina. Yes. She listened to music. She's listening. Listening. Listening to music. She's greet her friends. He is? She is greets her friend. ¿Qué quiere decir mi niña bella? Que ella está saludando a sus amigos. Ah, okay. She's greeting. She's greeting. Greeting. She's her friends. Her friends. Her friends. Yes, her. Yes. He's running. She's checking her cell phone. Okay. They are talking about a secret. Excellent. They are talking about a secret. Secret. Yes, sir. Ahí está. Muy bien. Thank you, Luz Marina. Well done. Vamos con María Rivas. María Rivas. Vení. He's playing in scooter. Play in the phone, in the cell. He's climbing the lamp. He's listening to music. He's running. ¿Por qué tienen esa foto? Sí, sí. Okay, thank you, María Rivas. Thank you very much. Okay, vamos con Luisa. Luisa, yes, Luisa. Good evening. Good evening. He is riding a bike. A bike. He is riding a scooter. He is checking a cell phone. He is listening to music. He is running the street. Y he is climbing to the lamp. To the lamp. No sé si ahí estoy bien. Yes, the lamp. Yes, the lamp. He's climbing the lamp. Está escalando la lámpara. Muy bien. Just that. Sí. Sí. Okay, thank you, Lisa. Well done. Nice. Let's see, Eliasar, you're the last one. Bien, perdón por la tardanza. No se preocupe, don't worry. Number one, he is riding a bike. He playing a scooter. Scooter. Okay. Scooter. He looking the phone. She listen to music. Listening, sí. She playing while your pet. With her pet. He escali the lamp. Okay. They walk. They are walking. Okay. Walking. She's on the phone. Talking on the phone. He running. Finish. Okay, thank you very much. Muy bien, thank you. Bueno, aquí ustedes, como yo les dije, ustedes pueden ver desde un ámbito de vista, o sea, ustedes pueden tener un punto de vista, un ámbito diferente al mío, y ustedes así van a ir como diciendo cada actividad. Pero el objetivo en sí no es quizás el observar, sino el utilizar. El utilizar. Ahora ustedes mismos van a crear un diálogo. Y para eso les voy a poner en pantalla lo que usted va a hacer.
Por ejemplo, y va a ser un diálogo en el cual usted, ¿verdad?, tiene que, permítame, lo voy a acercar para que usted vea cuál parte es. Ok, mire, dice, ¿Is he playing soccer? No, he's not. What's he doing? He's playing tennis. Lo vamos a hacer basado en esto. ¿Ok? O sea que usted va a hacer, por ejemplo, ¿Is he riding a bike? Yes, he is. Ok, pero usted acá, como ve, que está, sí la está montando, pero usted va, puede poner number two. ¿Is he cooking the dinner? ¿Está cocinando la cena? No, he's not. What is he doing? O sea, que usted me va a dar la respuesta de lo que sí está haciendo. Ah, he's riding a bike. Riding a bike. Hasta el último, ¿sí? Primero va a poner una actividad que ni por cerca, ¿verdad? Entonces, eso usted lo tiene que hacer. A, B, C y A. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Es un solo diálogo. Y para eso solo le voy a tener que dar yo 3 minutos porque ya estamos contra el tiempo. En 3 minutos usted lo hace. Y lo va a pasar a decir también. Pero primero tiene que mencionar una actividad que no haga. Sí, así que no se me vaya a perder con eso. Finish, guys. Sí, terminaron. No me digan que no. Está fácil. Por lo menos del número 2, el número 3 y el número 4 sí lo tienen. Pero solo van a decirme uno. Así que, ¿ready? Vayan levantando manita. Perfect. Ok, muy bien. Hola, me quedé hablando sola, no sé qué pasó. Ay, le había apagado esto, creo. Espérenme, algo apreté acá y no sé qué fue. Ok, va muy bien. Vamos, Jessica. Jessica. Ok, teacher. Ok. ¿Is he cooking now? No, he's not. What he done?
What's he doing? He is watching TV on the living room. Okay, that's correct. Okay, thank you. Vamos con Eliasar. Aquí voy. Okay. Is he playing tennis? No, he's not. What's he doing? He's swimming. Swimming. He's swimming. Swimming. Excellent. Well done, Eliasar. Thank you. Está bueno. It's very good. Janira. No sé si así es, pero ahí me corrí. Usted dele. Is she running? No, she is not. What is she doing? She is driving. Que va What's manejando. She doing? Driving. Excellent, muy bien. Excellent, well done. Voy con Sephory. Okay. Is he swimming? No, he's not. What he doing? He is walking. Okay, excellent. Thank you, Sephory. Well done. Good pronunciation too. Okay, Mario, go ahead. Is she driving? No, she's not. What is she doing? She is studying. She's studying? Okay. Studying. Very good. Excellent. Good. Well done. Let's see. ¿Quién más? Someone else? No. Okay, Luisa, go ahead. Luisa, go ahead. Is he playing soccer? Yeah. No. What is he doing? He's playing tennis. Okay. Thank you. Vamos con María Rivas. María Rivas. He's playing a tennis? No, she's not. What's he doing? She's watching TV. Okay. Thank you. Jasmine, go ahead. What is she doing? Is she playing basketball? No, she's not. She's cooking the dinner. Okay, excellent, Jasmine. Excellent, good, well done. Angelica? Is he in the room? No, he is not. What's he doing? He is running. Okay, excellent, well done. Thank you. Let's see, Luz Marina. Yes. She's singing. No, she's reading a book. Okay, is she singing? De cantar. Sí, yes. No, ¿qué me dijo? No. No, she's reading a book. No, she's not. No, she's not. Luego va la pregunta, Marina. What's she doing? What's she doing? Y ahí sí dice usted, she's reading a book. Okay. Muy bien. Excellent. Well done. But a good try it. Good try it. Excellent. Thank you. Muy bien. Entonces, ¿qué ustedes pudieron observar en ese diálogo? ¿Qué estábamos utilizando en ese diálogo? Ahí hay dos cositas. Dos cositas hay ahí. O sea, dos cositas empleadas en una sola situación, o sea, en un solo ejercicio. Estábamos Estamos empleando present continuous y just no question. Present continuous y just no question. Excellent, Jasmine. Awesome. Esa. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es el just no question? Es el WH question with present continuous y el present continuous, porque decimos no, he's not, this is present continuous. Y el
Is he playing soccer? Es question is using the present continuous. Estamos utilizando el presente continuo en forma de pregunta con yes, no. Y luego WH questions, ¿verdad? Que son what she or he doing. Ajá, lo que estábamos viendo ayer. Entonces aquí matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿sí? Porque estamos aprendiendo lo que dijo Yasmin. Simple, present continuous is just not question the simple present continuous. O sea, la forma de preguntar y la forma de responder utilizando el presente continuo. Muy bien, vamos a ir a una dinámica rápidamente. Usted me va. Ay, espéreme, no es este. No es este. Porque eso es con frequency. Ustedes están muy chiquititos para eso. Ay, teacher, no es. No, no es que sean chiquitos, sino que le va a costar un poco. Muy bien, ahora sí. Vamos con esto que ya vimos. Uy, está cargando. A ver, usted me va a decir cómo va. Clary. Clary goes to dance. Go or is going? Is going. ¿Quién dice go y quién dice is going? Pónganse de acuerdo. Ah, o es go o it is going. It's going. ¿Qué dice el público y la mayoría? It's going o it's go. It's going. No se ponen de acuerdo, pero la mayoría gana. Así que yo voy a optar por it's going. Bueno, no yo, ustedes, ¿verdad? Así que vamos a ver. No. Vamos a ver, entonces nos regresamos. Ajá. Clary. Gas. Como el gas de la cocina que usted dice. Gas. Okay. Muy bien. Clary gas to dance. Ajá, porque estamos hablando de tercera persona. Ajá, muy bien. Esta es una pregunta. Es en presente. Presente. Bueno, creo que no. Los estoy sintiendo muy trabaditos, pero espérenme, no. Es que está muy, muy difícil todavía. No hemos tocado este tema. Si ustedes están chiquititos, espérenme. Le voy a bajar el nivel a esto. Había uno muy bonito, pero es que está muy básico. Es como que es para kindergarten. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ya no me aparece. Fíjense que había uno muy bonito. Aquí está. Aquí está. Espero que ese sí. Espero que ese sí sea el indicado que les quede. No, es que lo que pasa es que es por el nivel. O sea, porque también si les pongo muy alto, sé que no me lo van a responder. Va muy bien. Ahí vamos. I always cheating o I am cheating. Cheating es ordenar. Ya les va a cargar, creo que no les ha cargado. ¿Cuál será? Tidy. I always carry tidy. 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 Okay, tidy. Yes. Yes, it is. Okay, looks. She
She feels or she's or is feeding. She's feeding. Vamos a ver. Yo no sé, usted me va diciendo. Okay, yo solo lo que usted me dice voy haciendo. Yo no sé. Okay, Jack never. It's feeding. Never. It's waking or wakes. Waking or wakes. 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 Muy bien, ahí van, mira. Okay. Donkey. Ah, no, perdón, monkey. Yo pensé que era donkey. De mujer. Are climbing. Are climbing. 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 No. Climb, just climb. Ooh. Okay, muy bien. Bob and Kelly. Bob and Kelly. Are having. No. Have a listen, okay. Why do you laugh or why are you laugh? Are you laughing? ¿Por qué te estás sonriendo? Why do you laugh? Okay, the first one. No. Es with the present continuous game calling. Bueno, niños, but we'll try it. Usted hizo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Muy bien, bueno. Vamos a hacer rápidamente. Creo que nos queda tiempo para hacer un ejercicio más. Ya. Yeah. Uno más. Ok, ajá. Ah, pero es similar. Ah, pues no es similar, pero bueno. Necesito que usted sepa la escritura. ¿Qué pasa con los verbos? ¿Cómo sabe usted que lo va a pasar a ING? ¿Quién me dice? Ay, ay, ay. Ajá. ¿Quién me dice cómo vamos a pasar esos verbos a ING y por qué? Ajá. Por ejemplo, tenemos. Acá, este es un listening memories activity. Fíjense que el audio no lo tengo, pero voy a solicitarlo quizás. Porque sí es bueno que ustedes escuchen, ¿verdad? Cuando realizamos ejercicios de listening, o sea, acá hay algo bien cierto. El listening les ayuda mucho a lo que es a desarrollar su oído. Si usted tiene la oportunidad de escuchar canciones en inglés, pues eso sería como fantastic, awesome, genial, ¿verdad? Porque eso le ayuda a desarrollar el oído como usted no tiene idea, porque todo esto nos crea, nos abre, vea, y nos crea esa como ese, ¿cómo decirles? Esa sintonía. Entonces vamos desarrollando el vocabulario, por eso es importante leer, escuchar, pero no olvidando también escribirlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo, teacher, que tengo que poner el verbo en ing? Fácil, porque la estructura gramatical me dice que es verb to be, que es the subject, plus verb to be, plus the verb in ing, plus the complement. So, for example, acá, it's with ing. Teacher, pero ¿cómo sé que swim? Le voy a agregar una m y le voy a poner ing, porque si usted ve por acá, solo dice swim. Ok. Dice, por acá estaba también el spelling de los, mire, aquí dice, ¿ve? Dice, vaya, por ejemplo, esta es una consonant. Ajá, y solo le voy a poner, pero cuando tenemos una t, o sea, quiere decir que agregamos una t y ponemos ING, cuando está terminado en vocal, o sea que sería E, ¿verdad? Tenemos que eliminar la I, o sea que es la E, y poner ING, ¿sí? Poner ING.
Entonces, eso es todo lo que nosotros, pues, generalmente vamos a hacer de acuerdo a las lo que sea, pues, el spell, right? Creo que con todo eso, pues, nosotros estamos como bien, salimos con ese tema, y creo que quizás con ese tema no nos ha quedado quizás como algún vacío, porque ha sido un tema muy básico, ¿verdad? Y también que nos ha dado a entender como cuándo lo vamos a utilizar. A ver, por última vez, when we have to use the present continuous, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Uy, solo uno necesito. Cuando estemos realizando una actividad. Ajá, cuando estamos realizando una actividad, excelente, when we are doing an action. No se parece el simple present al simple present continuous, no se parece ni se van a parecer nunca, porque hay un detalle, el simple present continuous, ¿verdad? Me dice a mí que pues obviamente en el simple present continuous yo estoy, ¿cómo les digo? Realizando la acción. O sea, no es que tengo que decir, ah, lo voy a, no, ya la estoy realizando, that I'm doing the action, o sea, sí, yo ya estoy en sí, ya realizando esa acción. Entonces ya no tengo más por qué o dónde perderme, porque pues ya acá estamos diciendo, ah, ok, entonces quiere decir que that's mean that I'm learn how to use the present continuous. Okay, okay, guys. Thank you very much. So, Jonas, to my class, don't forget. No me vaya a faltar mañana, que es nuestro último día, okay? Así que have a beautiful night. Try to rest and take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Que siga mejor. See you tomorrow.